You will probably want to say a few words, but before then we do your introduction. Rosemary Sullivan, Montreal, Canadá. Biógrafa y poeta, es profesora emérita en la Universidad de Toronto. Ha publicado un total de 14 libros, dentro de los cuales cabe destacar Villa Herbel. A lo largo de su carrera, a Rosemary le ha sido otorgada las becas Guggenheim, Trudeau y Jackman, y fue galardonada con la Long Peace Medal por sus contribuciones a la literatura y la cultura. Desde 2012 es miembro de la Orden de Canadá. Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación de estar aquí con ustedes en este lindo país donde la gente parece ellos tienen tanto respeto para escritores y libros. Es un milagro. voy a leer un poema que se llama Exile. Mi esposo, durante la dictadura de Pinochet en Chile, era exilado, entonces yo traté como alguien que no tiene esta experiencia de entender la idea de exile. One day, a life stopped. Was that it? Shelled? Suspended on a hook? A man packed a country in his suitcase with his shoes and left. Traveling the spaces in between, the not here, the not there. What you had been now sealed in someone else's story, the dead end with no return ticket, except in your head. So that nowhere was quite real, and the sentence for life to look back. And I'm going to start. Voy a leer un poema en español. Es la traducción de una amiga de Barcelona, Ana Bestiu. Y probablemente no es el mismo poema que escribí, pero. Doble toma. Sucedió mientras caminaba por la calle Lourdes. La lluvia había derramado destellos en el asfalto. Las casas se inclinaban para ver. Esa manera de inclinarse, tal vez, cansada pero expectante, ese olor al mezclado, esa mirada nostálgica, súbitamente doble toma. Caminaba 10 años atrás, no en mi mente, sino allí, en asfalto, rielo, otra calle imprecisa. Caminaba en Francia, polvo arenoso, olor a bodegas, el brillo de la última lluvia en los ojos, tangible como el vapor. Caminaba por 2 calles coetáneas, mutuamente inventadas. Sus puntos o focos miré 2 veces. Muchas gracias, amigo.